Yo ya le dije que yo, como le dije, hasta con Trump voy a firmar ese papelito. pues por Pero eso la vamos. lo que sí no sé es de que si ese tal abogado le funcione, porque yo, pues, de mi opinión, usted es la que anda haciendo el plato, porque usted es la que tanto le gusta ese divorcio. Pues sí, no, yo también voy a pagar. Pero como también me enojó, me lo voy a firmar, si es lo que usted quiere. Pues si no es lo que quiero, pues. Yo no pensé que llegáramos a esto, pero como eso quiere, como buen caballero que soy, le voy a firmar ese papel y haga lo que usted quiera con su vida. Pues sí, ella va a quedar Con libre. solo que no se vaya a buscar a Juan. No, es lo que siempre me dice. Yo me voy a divorciar para buscar otro, ¿no? Yo me Se voy a siento divorciar para quedar sola. algo hecho garra, pero Juan es la peor rata. No creo, Diana. Piensa que por eso me estoy divorciando yo para irme con él. No, pero como aquel día lo pide bien abrazadito, entonces yo me Entonces imagino. ya de allí para allá Pero por fin, ya no le como importa le lo que digo, yo no, haga ya no con me mi vida. importa, ya no me importa. Entonces. Pero me va a dar un poco de risa, no lo niego. Vean, porque yo, pues como le digo, no soy tan, pero que sí, con la ratilla de Juan. Si bien ves que René cada rato le rata panteonera, por algo ha de ser, pero imagínense lo importante es que yo le voy a firmar ese papelito, usted haga con su vida lo que usted le plazca la gana, y yo voy a hacer con la mía también lo que yo quiera. Sí, yo en su vida no me voy a meter, así que ya no me estoy metiendo también. Eso espero, mi amor. Uy. Eso, mi amor. Pero si de alguna vez, de vez en cuando, me la llegara a encontrar, siempre la voy a tirar un piropito, ya va a ver, solo para darle chile, como usted me dice. Oye, eso es lo que quiero. Yo le dije que usted me lo prometió que no volvía a voltarme, ¿no? Pero como dicen que hay promesas que se las lleva el viento. No, que conste, voy a hacer las de Jack Sparrow, él hace trato, pero siempre busca la solución. Yo le dije, voy a tratar la manera de no volverme a cruzar en su vida. Nunca le prometí cuenteármela si me la encontraba. ¿Ah? Que conste. Así que vámonos, pues, si yo voy rapidito. No ando tanto tiempo para andar desperdiciando tanto No es que tiempo. si venía eso, tenía que traer su tiempo. Su tiempo. Si es que la de la prisa es usted. Ay, yo usted no te la preciso. Pues sí. No me conozco. Puro mi país. Puro licenciado, ¿no? Puro licenciado. Puro licenciado. Bueno, vamos. Ya vale. Y por culpa ya lo voy a enfocar. Vale. Usted va a llegar allí. Ah, pues. Pero tampoco no va a ayudar con el paso que tiene usted, como que Juan del Lee. No, dele unos tips cómo va a caminar el tipo Lule. No, si él ya sabe. Ya, no, ya sabe, ya no, sabe. Que yo ya sé, ya. ¿Lo ves? Dele pues, déme lo muestro pues. ¿Lo ves? Con el folder aquí, pues vamos. Y va a entrar con la otra mano. Pero no perdió, lo perdió. Me lo golpearon ustedes, que yo sí la gente de ratera a ustedes. Ya me lo golpearon. Déselo, Juan. Déselo. Ya me lo golpearon. Ya me lo aventaron ya. Oh, Juan, ¿y por qué no tiro? Allá está, mire, vaya a traerlo, mire. ¿Por qué se lo tiró, Juan? Va, que le digo yo. No soy ratero. Mire, yo. Mire, yo desconfiaba de este copuya también, vi. Tráigaselo. Para que vea. Qué guapo. Yo digo que ustedes no me van a dar ni 5 y al final. ¿Sí? Es que yo experimentando sí, mis habilidades, mis habilidades. El maestro que está ahí lo puede dejar para preso, mire. ¿Qué anda? Lo siento, a tus órdenes.
mi postre ante ti, dígale. Vale, pues sí, mire. Pues sí, ajá, dígame. Nosotros vamos a hacer, hemos hecho hasta lo último por usted, al no lo vaya a fallar. No, es que digamos que zafado aquí, usted es el trabajo mío. Hoy lo que voy a hacer es que no voy a soltar a la persona la mano, porque ya vi que sí, usted es rápido. Sí, sí, no lo porque sé. Porque yo hasta guapo me iba a poner. Haz una cachucha. Ya, con tu letra. No se ve chulada. Se ve bien. No, yo está impresentable, pues. Hasta unos guantes me quiero poner. ¿Saben qué? Guantes. Mire, ¿saben qué han fallado? Y yo siento de que... Bueno, yo como licenciado no tengo que llegar a pie, pues. No quiere llegar a pata, pues. Necesita. No quiere llegar a pie, pues. Nosotros sabemos que usted los iba a decir eso, pues como los abogados, pues lógico, usted tienen que andar necesita ahí. Ir, pero bien presentado. Por ejemplo, con esto le digo todo. Con esto le digo todo. No lo vaya a fallar, porque nosotros no le puedo hemos fallar, andado haciendo sí. Unas cosas y por usted. Y como le he dicho a varias gente, nosotros tenemos influencia. Fíjense que, bueno, no, de otra cosa que no se va, pero nosotros tenemos. Esperen, pero estoy arreglando el pum. Del cheque pienso pedir el pago. ¿Creen? Es que yo desconfío. Que no necesita usted el cash rápido. Y quiere transporte. Tengo... ¿Y eso? Ah, no, de transporte, ¿sabes? Nosotros le tenemos una sorpresita para que no llegue a pie, no, pues. Tengo otra vez, que conste también que pucha, que me tocaba andar prestando. No, a las cabales, disculpen, me tocaba andar prestándome. Si yo he estado allí como desconfiando de ustedes, para mire, pues póngame cuidado. Y esta me va a regalar. Ay, el nombre. No, y como yo en el nombre cuando yo trabajé cuando yo estuve estudiando, va. Freddy. Yo trabajé en una película de actor. Ay, sí, pero ahorrémoslo. Bueno, pero eso olvídenlo. Mira, esta es una sorpresita que le tenemos a usted. Si quiere, pase a verlo. Va a ser mía, pase. Y los documentos. A mi nombre. Bueno, yo lo puedo Me la han prestado a mí. Yo se la voy a prestar a él. No, pero yo como abogado puedo hacer el traspaso también para mi nombre. No, a eso ya no llegamos. Ya, usted necesita... Pase a ver. Pase a ver. ¡Sorpresa! ¡Qué va! Espera, me voy a quitar los guantes. ¡Vaya! ¿Tenés? Este es belleza. Modelo 2040. ¡Qué belleza! Este es belleza. ¿Qué opinan nosotros, pues? ¿Ya? Vamos a levantar la patilla, vale. ¿Qué opinan, pues? No, hombre, hoy sí. Este volante quiere nosotros, lo vamos a llevar. Vale. Solo me falta un detalle, hola, digamos. Sí, pues, si me la vamos a llevar. Si usted quiere que no le den mis 75 pesos, lo logra arruinar a vos, ¿eh? Bueno, ¿vamos a llegar juntos o nos va a hacer algo aquí? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Usted está bueno que los pregunte. Pues sí, porque, miren, la verdad, yo no quiero cometer un error, pues, y perdamos la lana. Si no, a mí la lana me interesa ahorita. Lana. Pues, la lana. Mire, pues. Ahorita nosotros vamos a ir a verificar, como nosotros somos los del negocio, la cara más reconocida es la de nosotros, pues. Ah. A usted no lo conoce. Pues sí, le decía. ¿Y cómo me llamo? Freddy. Le decía, pues. Freddy, le decía. Sí, Freddy. Ajá, nosotros bien. Ahorita los vamos a ir a ver, pues como donde la mami se va a llevar a cabo ahí el velorio. Uh-huh. Machándome el divorcio se llama desembodorio. Velorio, le iba a decir. Desembodorio. Vamos a ir nosotros ahorita a verificar cómo están las cosas allí. Ay, pero ustedes me respetan ahí como licenciado, güey. O sea, no, ya lo estamos respetando. Me hacen honores, pues, allí. Dame, Freddy. No, a la fila, hombre. Me consigo un vasito con agua allí, que bien tratado. Como ustedes son mis asistentes personales. Claro, somos la propia calaña. Va, entonces vamos a ir a ver nosotros ahí cómo está la cosa. Y ahí le vamos a
a ir a verificar cómo está ella, porque ya los que quieren divorciar ya tienen que estar allí. Sí, pero ¿saben cuál es mi miedo? ¿Cuál es un miedo? Pues? Es que don Ramón dice que va a estar hasta el rojo vivo. Ah, chulón, va a llegar ese hijo de Lule. Ah, sí, va a estar todo todo lo que es los medios de comunicación. Como el de ese embodorrio va a estar bueno. Ellos vamos a ser reconocidos. Ay, oh, sí. Yo canal 16 me dijo, canal 21. Va a venir una tal Telemundo. Ajá, Telemundo, una señora. María Celeste. Esa que dijo que iba a estar un puño. Aquel maestro del clima también, hombre. No, qué burbino. Ese maestro. Todo eso. Va a ver. En Cuba logra su chascada quiere y no hay cómo meter el chaflán. Ese tras también. Por eso te crees, no sacándolos en cara, porque los ha prestado los zapatos. Vamos, no para ir a poner las caras, sí. Pero no son de él. Bien, si de él. Y me los quita. Yo creo que está conmigo también. Como ahorita lo vamos a tener esperanzado aquí, ¿ves? Si le quita los zapatos, él va a sentir. Pero que no le voy a dar para que ustedes le tengan, de su parte lo van a dar ustedes. Usted lo va a dar los 75 tablas a cada uno, los 150. Ajá. Y allí, ¿cómo te lo vamos a arreglar? Va pues, Sambito. Va pues. Freddy. ¿Cómo, Freddy? Me llevo yo estos papeles. Sí, sí. No, mejor déjenme. Sí, pues como usted es el propio, ahorita pues, el propio. Sí, yo voy a llegar con eso. Porque... Oiga. Ya chonazo. Va pues, Freddy. Va pues, me avisan. Sí, yo lo espero aquí con toda paciencia. Ya sabes, mi Fredito. Quiero firmar el papel. Allá donde la noche íbamos a ir, porque los muchachos me dijeron que ahí iba a estar el abogado. Ojalá llegue ya el maestro, porque ya sabe, usted tiene un plan choyudo como abogado. Pero ellos me dijeron que ellos iban a estar allí. Ya me imagino, vos lo firme a buscar a Juan ahí. Ah, sí, ¿quién se va a querer juntar con el mal paludo? No sé, pero eso es lo que yo pienso. Eso es lo que usted piensa. Mire. Pero lo que yo pienso es diferente. Yo lo que sí le digo, que si el abogado no llega luego, yo no voy a andar, no ando tiempo suficiente para estar esperando. Tanto. Así pero que ahí sí me va a hacer un poquito de espera. No está todavía eso, sí. Yo le voy a dar un tiempo límite, si no llega, yo me voy a ir. Porque también, no te la precisa, tenía que tener todo listo. Y además, desde que me fue a buscar, iba con la gran prisa que ya tengo el abogado, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues que vea si ya lo tiene. Pues sí, ya estoy segura que iba a estar. Pues vamos a ver. A ver, ojalá pinte bien una puntera, por favor. Casi vamos llegando, como les digo, ojalá y esté ese abogadito viejo allí. Sí, espero que ahí esté también, porque los mismos están esperando tanto. Sí, espero a ver si no le van a salir con una vaya en su cara. Se la preciso, pues. ¿Entonces yo soy el abogado? No, pero usted la precisa que le firme el papel viejo. Con la misma emoción cuando lo pasamos antes. Sí. Bueno, está el abogado, pues. Aquí va a estar, pero no se puede. Que yo no ando mucho tiempo. ¿Qué abogado hablará? Es que viera. Sí, como de allá le preocupa divorciarse conmigo porque Juan no hay donde ponerlo. Y yo tan bonito que lo vi venir, muchacho. Y la que lo está esperando para ya de divorcio, para casarse con usted, claro. No sé yo. Yo soy esperando. Ay, Dios mío. Ay, ¿dónde lo vi venir? Ven, niño, qué bonito se ven juntos ya, ya se perdonaron. Sorpresa la que me llevo, que ustedes que en divorcio están hablando. Ya, ya me viene... sacando en cara que el abogado ya va a estar allí. Ay, ya va a estar Juan, ¿y qué tiene que ver Juan en eso? Es antes porque payulo. Con Juan lo vi de yo que usted estaba abrazando ya en el puente. Ah, sí, ¿usted no sabe eso? No, yo no, yo voy a cortar otra florcita, pero mire, aquí está. Ay, Dios mío. Pero eso es por amistad, no por otra cosa, por porque no, no me quería, no quería cortar mi orgullo. Eso es nuevo para mí, me dejé. Ustedes iban a divorciar, yo en mi mente ya estaban juntos, otra vez tan bonitos que se ven juntos. No, no, no. Ya ves. Yo no pensé que llegara hasta ese extremo esto, pero cada día iba para peor y peor. Y ese día yo buscándole la llevo ya con Juan bien abrazado.
Dice que ah, desmayó, pero yo no sé, porque yo lo que vi es que Juana tenía un contrato. Ah, no, yo digo que ya para dar este paso de divorcio, piénsalo bien, me voy a dar porque va a ser un... algo que después pueden llegar a arrepentir, pues ya mejor que lo piensen antes, de firmarse, pero yo no pensé bien. Yo pensaba que no, pero de tanto y tanto ya. Ah, sí, ahí ven este parte sin vergüenza. Bueno, está sin vergüenza. ¿Y dónde está el abogado? Pues me dijeron que aquí iba a estar. A la pucha, que usted tenía prisa cuando se iba a casar y tiene prisa con que se va a divorciar. Qué barbaridad, qué mujer es. De un marmaja de sudor que a mí me ya tiene listo, siquiera ya, ¿dónde va a venir el abogado? ¿Usted cree que él va a venir a poner la mesa, la silla? No, sí, ya lo vamos a preparar. Él se va a divorciar. ¿Y ahora? Ah, además, usted era la que ya tenía listo aquí o ellos eran los que iban a preparar. ¿Quién va a pagar el divorcio? Ella, yo voy a pagar. Pero ustedes son los que iban a preparar. Cállese la boquita. Usted no me manda a mí. Usted no me manda a mí. Trata panteonera. ¿Usted me manda? Pues sí. Pues sí, ya está. El abogado ya va a venir, hombre. El abogado ya va a venir. Va, pues saquen esa mesa si la van a sacar ya, pues. No, a mí, ¿crees que eso va a hacer favor? Bien, ahorita le voy a buscar un mantelito. ¿Un mantelito por ahí? Estamos nosotros, no vamos a aprovecharlo tampoco. Mira, que no voy muy bien, porque la mera es tan bonita que haya pasado ahí y hacer esto. La mera, yo sé que a ustedes les duele el alma también. O sea, a mí me duele el alma también. ¿Y vos? Ay, te vas a quedar parado también. Cuídate, ve. Aquí ustedes me van a hacer tirarte rápido. Al menos no nos puedo. Rápido. Y yo ya quiero firmar esas papeles. Este pito de la vida tan larga, que es hombre, tan apresurado. Sí, como después van a casar ustedes todos, aprovechen. Ustedes están casados. Oye, esta mesa de ataúd te puede servir, mira, solo le damos vuelta. ¡No, hombre! ¡Cabe, está buena! Solo la tapamos de aquí y aquí, lo cantamos.